En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos 1.411 guarderías. Aquí vamos a consultar con los gobiernos estatales y por eso estamos posponiendo esta apertura ahora hasta el día 20 de julio para poder hacer esa guía. Hemos hecho ya un entrenamiento, más de 70.000 trabajadores han ya tomado los cursos de regreso a la normalidad. Esto quiere decir que ya están familiarizados con el filtro de ingreso, que están familiarizados con la sanitización que debe de haber al ingresar a la guardería.